Muy bien, amigos de la pantalla de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos otra vez, otra fecha más por el torneo federal, en este caso, juega Huracán frente al equipo de Sunchales, frente a Unión de Sunchales, y será transmisión, como siempre, de Gigacom. Trataremos de llevarle la mejor transmisión y el mejor partido. Pero me acompañan Luis Verón y Milena Redondo. Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Milena, Rodrigo, muy buenas noches a todos los televidentes. Séptima fecha del torneo federal, la división Santa Fe. Hoy Huracán recibe a Unión de Sunchales. Dos equipos que en la anterior fecha perdieron de local. Huracán frente a Sportivo Las Parejas aquí en el 12 de junio. Y Unión de Sunchales viene de caer categóricamente frente al equipo central argentino Olímpico de Ceres. Dos necesitados de un triunfo. Vamos a ver hoy. Hay modificaciones en el quinteto de Huracán. Ya cuando repasemos los quintetos, las formaciones, los árbitros. Hoy van a ser Mariano Atance de la ciudad de Paraná. Virginia Peruccini, que es de San Cristóbal, la provincia de Santa Fe, ascendió, era árbitro en el federativo, ahora ascendió al torneo federal, y el comisionado técnico es Víctor Brayet. Ahí están todos los detalles que dice Luis, dos equipos necesitados, pero bueno. Mile, ¿cómo te va? Hola, Rodri, muy buenas noches, Luis, y para todos la gente de Huracán, estamos acá nuevamente. Huracán tiene que recuperarse, tiene que conseguir el triunfo, viene de perder de local, tiene que levantar rumbo y ambos equipos necesitan el triunfo. Unión de Sunchales tiene 7 puntos en la tabla de posiciones, está último y Huracán lo sigue con 9 puntos. Así que bueno, lindo partido para hoy. Recordamos, Huracán viene de perder. El equipo de Sunchales también perdió la fecha pasada. Así que bueno, hoy uno de los dos ganará. Veremos cómo se determina en el trámite del partido en este encuentro que tenemos Huracán y uno de Sunchales. Silvis, ¿algún dato más? Bueno, vamos con las formaciones. El equipo de Huracán, el equipo de Pablo Columba, con el 4 Gerbaudo, el 5 Sinos, el 6 Luna, 7 Salvagiot, 8 Lanche, 9 Zamudio, el 10 Borda, 11 André, 12 Lemo, 14 Stegmeier y el número 15 Gonet. El equipo de Martín Méndez, que sigue siendo el entrenador de la temporada anterior, lo hace con el 4 Loro, el 5 López, el 6 Porchieto, el 7 Buzo, el 8 Anderson, el 9 Chipolati, el 10 Penancino, 11 y 12 no tiene este equipo, el 13 es Romero, el 14 García y el 15 Zurbera. Estas son las alineaciones. Huracán ya está confirmado el quinteto. Va con Gerbaudo, Zamudio, Borda, André y Stegmeier. Estamos aguardando la llegada de Martín Méndez al banco de suplente para que nos confirme el quinteto de Unión de Sunchales. Al aguardo del quinteto de saber de Unión de Sunchales, ya Huracán ya está preparado, las alineaciones ya están y el quinteto del equipo local. Así que bueno, está todo preparado, está todo listo. No se mueva, prepárese, siéntese, póngase cómodo para disfrutar buen básquetbol por la pantalla de Gigacom, por el torneo federal. Juega Huracán, juega Unión de Sunchales y lo vivís por la pantalla líder en deportes. Ahora sí, estamos preparados ya para vivir el partido en un ratito. Ya los protagonistas que se vendrán al rectángulo de juego. Está la foto por el lado de Huracán, la formación del equipo y el equipo de Sunchales también se está preparando para venir al rectángulo. Lo vemos a Virginia Peruccini ya aquí, allí delante, a Tanza aquí abajo nuestro. Y ya se vendrá el arranque del partido, está todo preparado. Hay quintetos, Luis. Sí, señor. El quinteto del equipo de Martín Méndez, Unión de Sunchales con el 6, Porchieto, el 7, Buzo, el 10, Penancino, el 13 Romero y el 14 García. De la temporada anterior, Porchieto, Penancino, Romero, Zurbera, de los que me acuerdo, ¿no? De la temporada anterior, la temporada pasada. En Unión de Sunchales. Ah, claro, algunos, buena memoria igualmente, Luis, para recordar varios jugadores de lo que fue la temporada pasada. Por el lado de Huracán ya lo dijimos, pero lo repasamos, Mile. Dale, Gerbaudo, el número 4. Zamudio, 9, Borda, como siempre, la 10, André y Stegmeier, como decía Verón, el cambio del partido anterior, ingresó número 14 y salió Gonet. Se vendrá el arranque del partido y Stegmeier irá al salto de la americana. Veremos
¿Quién irá por el lado? Es el número 3, me parece. Romero para el lado de Unión de Sunchales. Jornada calurosa. Hoy sí. Alta temperatura, humedad. Vienen de un partido exigente los dos el pasado viernes. Vamos a ver cómo responden. Vamos a ver cómo responden. Americana al aire. Primer pelota ganada por el equipo de Sunchales. Le queda el balón a García, que rápidamente la va jugando para el chiquitito Porchetto. Porchetto que juega la primera pelota del partido. El toque de pase la pierde ahora. Se viene Andrés solito y solo busca el doble. Doble de Huracán. Doble de Andrés. Buena pelota. Se anticipó. Ganó el balón. Se fue solito. Encaró el aro. Sí, señor. La primera que le quedó a Andrés. Buena marca de Huracán. Y ya está 2-0 arriba. 2-0 arriba rápidamente, luego de un pase corto, por lo menos no con ventaja. Le queda la pelota ahora a Buzo. Se viene Buzo con el balón. Buzo que la vuelve a jugar para Romero. Le iba a tirar de tres. Pisó línea, dice. Muy bien marcado, porque cuando hace el pasito, cuando recibe la pelota, toca la línea y será reposición, será salida para Huracán. 9 minutos 24 segundos. Recién arranca de partido. 2-0 gana Huracán. Salida de Gerbaudo. Pelota que viene a buscar rápidamente André. André con el toquecito para Stickmeyer. Stickmeyer con Gerbaudo se va a venir, mete la pausa, saca para Stickmeyer, va a tirar para tres. Triple de Huracán, triple de Stickmeyer. Buena esa, Gerbaudo se detuvo, le dio el pase y adentro mi alma de tres. Arrancó eficaz Huracán en este partido. No pasó lo mismo el viernes pasado ante Sportivo Las Parejas. Pelota ahora del equipo de Sunchales, quiere convertir por lo menos algún punto en lo que va del partido. 8 minutos 45 segundos resta para que termine el primer cuarto. Ahí está el lanzamiento, viene de tres, salió de adentro. El disparo era de Buzo. Queda la pelota para Gerbaudo. Gerbaudo con el pase de pique para Zamudio, la media vuelta por puerta de atrás y está en la zona pintada. Falta. Falta. Le cobró, me parece que de Romero. Así es. El 13 Romero, ahí le cayó la camiseta, hizo de todo. Digo. Sí. Será reposición para Huracán por línea final. 5-0 gana el equipo local. Juega André, el pase de pique. 14 segundos en la posesión. Pelota para Gerbaudo en el perímetro. Se detiene. La juega para André. La pierde el manoteazo. No es campo atrás porque la tocó antes Penancino. Balón de André otra vez. André le va a tirar a la carrera el tiro de tres. Balón que da en el sexto. Gerbaudo que la pelea. Se golpea Gerbaudo con las propagandas. Será salida, reposición para el equipo. El reloj que no deja de correr. Ahí está la pelota. Buzo. El reloj se tenía que detener, ¿no, Luis? Ahí. Marca personal está haciendo Huracán. Y después, cuando la pelota va abajo, se transforma en una especie de zona. Mirá. Ahí está. El toque para que venga Romero. Romero que se va hundiendo. Está en la zona. Es buena. Caminó, dice. La jueza dice que caminó. Virginia Peruccini marcando el ataque ahí. La jugada. Salida de Huracán. Un arranque raro, ¿no?, para el equipo visitante. Y aparte viene de perder 59 a 78 ante Central de Ceres. Bastante diferencia, ¿no?, en la derrota del equipo de Sunchales. Se ven André en la zona. Casi camina. Ahí está Stickmeyer. La media vuelta. Saca la pelota André, que le va a tirar. Lo dejan solito. Y va de tres. Salió de adentro. Será de Dios, dice André. Como el partido pasado, es un déjà vu esto. Alguna ya va a entrar, dice André. Ya va a entrar. Ya vendrán, dirá André. Porchetto, y también la parcialidad de Porchetto, que casi la pierde. Gerbaudo que lo marca, Porchetto con la pelota. Juega ahora para que la tenga el número 14, García. García con Buzo, le va a tirar Buzo, no. Ahí está Buzo, de aquí para allá, se la lleva de mano a mano para cambiarla. Luego terminó el tiempo de posesión, será salida para el equipo de Huracán. Muy buena marca hizo Huracán. El equipo visitante no pudo encontrar el tiro al aro y así recupera una pelota más el equipo de Pablo Columba. Será salida en el fondo, 7 minutos 25 segundos para que termine el primer cuarto. Salida del Pato Gorda, 5-0, no ha convertido, va a ser medio cuarto casi que y no ha convertido el equipo de Sunchales. Pelota de Stickmeyer. Le estiraba la mano, pero no había hecho los pasos. La pierde ahora. Salida de Sunchales. Penancino que viene a ver quién rompe el maleficio. Nadie lo rompe porque Romero se le escapa. Largo estiletazo de el hombre del Pato Gorda, en este caso Zamudio, que la saca Andrés Stickmeyer. El toquecito y está bajo las tablas. Doble de Huracán, doble de Stickmeyer. Buena jugada, gran conversión. Recuperó la pelota en defensa, salió rápido y le permite a Stickmeyer sumar el quinto punto. Otra vez la marca buena de Huracán le permite a recuperar la pelota, se equivoca el equipo de Sunchales. Recordemos que Sunchales, Unión de Sunchales, es el equipo que menos victoria ha obtenido hasta ahora. Hasta el momento. En el torneo federal, en la zona Santa Fe. Salvo que hoy es el batacazo, pero veremos a ver qué pasa. Vienen de perder. Charlaba con los colegas,
hace un ratito de la radio de Sunchale y nos decían que el equipo no está jugando bien. No está jugando bien, se nota. Ahí está André, doble. Doble de Huracán, doble de André. Se nota porque gana 9 a 0 Huracán. No ha convertido, a ver quién rompe este cero. Zurbera iba a tirarle de tres, Panancero que juega. Zurbera está en la base ahora. Ahora sí, él va con el lanzamiento. Ahí está, de tres, no puede Anderson. Quitan la pelota, salida de Gerbaudo. Juega ahora con el Pato Borda, el Pato que marca la jugada. Borda que va jugando, a ver con esta, el pase para Gerbaudo, se va desprendiendo de la marca, la va dejando otra vez para el Pato Gerbaudo, Gerbaudo con la pausa, se muestra Stigmayer, recibe la pelota, se va a mandar y va a penetrar, ahí está, buena jugada, por poquito no saca el bonus, pero sí tiene dos lanzamientos, va a la línea Stigmayer. La falta del número 15 de Zurbera, la primera. Va a la línea Stigmayer, 6 minutos 5 segundos para que termine el primer cuarto, Stigmayer irá con el primer lanzamiento, manos arriba para él, salió de adentro, tac, tac, hizo y se fue la pelota. Se termina perdiendo por el costadito. Va el Pato Borda para intentar ganar el rebote. 9 a 0, va Stigmayer, manos arriba, a ver con esta, sí, todo red para él. Simple para Huracán, 10 a 0. Esto ni la sé, por ahí se ve de que no convierta puntos. En medio cuarto casi. Pelota de Zurbera, la pierde. Gerbaudo, el pase de faja para que venga Samudio y está, es un golazo, se pasó la pelota. Piden la falta, pero dicen que no hay. Atanz, Peluccini también que marcaba. Anderson con el balón. Anderson que lo cortinaban. Juega la pelota por el perímetro, la mueve la media vuelta y está, busca la tabla. Consigue la falta. E irá a la línea, el número 10. No, el número 10 no. Sí, Peroncino. Vale. El número 11, Germán André, la primera de Huracán, la primera de él. En la anterior me quedó la duda si no hubo falta sobre Samudio, ¿no? Sí, me parece que hubo falta contra Nicolás. A ver, irá Penancino a la línea. Dos lanzamientos tiene. A ver si puede romper el cero. Penancino simple. Simple para el equipo de Sunchale, simple para Unión. Irá a la línea nuevamente. Segundo y último intento, ahí va el tiro, la pelota queda en el sexto y sale y es salida de Huracán. Pelota de Gerbaudo, balón para el Pato Borda, el Pato que le recibe la pelota, va a enfrentar a su marcador, no, Stigmayer, la juega para André, se viene por la línea final, la saca la pelota Samudio, va para tres, el balón queda en el sexto, la pelean todos, André que se encontró con el balón y aquí, ¿qué es esto? Dijo, juega con el Pato Borda. El Pato con la pelota, el Pato jugando con Gerbaudo, Gerbaudo, Andrés se va a mandar, quita la pelota, la limpia otra vez, Stigmayer, el uno contra uno frente a López, la media vuelta de Stigmayer contra el filo del reloj, no miró el tiempo Stigmayer, va todo Huracán en realidad. Sí, siempre el juego de Huracán, como lo destaca Luis, mover la pelota durante los 24 segundos y arriesgar al límite a tirar, ¿no? Balón de Penancino, a ver, lo cortinaban, Penancino que va a sacar la pelota, se quedó sin receptor, juega Anderson, Anderson con el balón, la lleva de aquí para allá, el doble largo que viene, da la pelota en el sexto, pelota para Gerbaudo, salida rápida de chiquitito, se viene el cordobés, mete la pausa, juega con el Pato Borda otra vez, Anderson que le tira el manotazo para intentar quitarle la americana, se viene con el balón, Stigmayer, a ver con esta, de aquí para allá Stigmayer, no anda fino con la pelota Stigmayer, por lo menos para jugar. Buena marca del equipo, en este caso también, del equipo de Unión de Sunchale, le hizo perder la pelota Stigmayer. Salida del número 15 que es Zurbera, ahí está, lo tapó Anderson, André, perdón, cobró falta Peluccini, pero déjeme decirle que era pelota, para mí pelota, toda pelota. Dudo, ¿no? Va Zurbera, sí, 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 simple. Simple para el equipo de Sunchales. Va manos arriba, otra vez salió de adentro, la busca Stigmayer. Para mí lo tapó, no sé, Mile. Yo le vi la mano, lo tapó sin falta, digamos. Para mí lo tapó. Pero bueno. Ah, sí, yo también coincidía que había tapado, pero viste, no estoy muy ducha con el básquet por ahí. A ver, André, triple de André, triple del número 11. Convierte. El primero, luego de varios intentos, está limpito. El tercero fue la vencida. Así es, André que convirtió el triple, salida ahora de Zurbera. Pelota que viene para Anderson, Anderson con el juego. La americana viene para el número 14, que es García, otra vez para Anderson, el toquecito, el pick and roll que venía. Pelota que va para tirar de tres, el balón que da en el sexto, le queda el balón a André para la salida rápida de Huracán. Juega Gerbaudo con la pausa, con André, André con Stigmayer.
Stigmeyer con el balón. Zamudio le va a tirar de tres. No, se manda. Quita la pelota al Pato Borda que viene, se va hundiendo. Ahí está, la quita. La juega para Stigmeyer, el doble largo que viene. El tiro queda en el sexto. André de una nube que la baja cayéndose al pase. Pelota de Huracán. Se viene otra vez André para jugar. Ahí está la media vuelta. Busca el lanzamiento. Quedó corto, apenas tocó aro. Salida para Sunchales. Ahora empezó un poquito más impreciso Huracán. No convierte, va ganando por amplia diferencia, pero igual. García que le tiraba de tres, erraba. 3:03 para que termine el primer cuarto. 13-2 gana el equipo local. No ha hecho ni un doble ni un triple el equipo visitante. Todo simple. Todo de la línea de simple. Ahí está Zamudio, busca el doble con Cristal. El balón queda en el sexto. Sería la salida rápida para el equipo de Sunchales. A ver. La falta de Penancino. Penancino, la primera para él. Reposición para Huracán desde la línea lateral, casi a la mitad del rectángulo. La tercera de Unión de Sunchales. También. En este cuarto. Gerbaudo. Ahí está André, pelota para Zamudio. El Pato aborda. Gerbaudo, el Pato, Zamudio, la mueven aquí para allá, pisó línea. Está haciendo en estos momentos el equipo de Unión de Sunchales una zona 3-2. Así está defendiendo. Contra una defensa personal que hace Huracán, asfixiante. Sí. Y que después que rápidamente lo dobla. Se transforma también en una especie de zona al final. Salida ahora para Sunchales. Presión alta de Gerbaudo. Mira dónde lo sigue. Balón que viene otra vez para que juegue esa pelota. Romero la deja para Anderson. El pase que viene para García limpia el juego. Penancino que se va a unir. Ahí está. Busca la flotadora. Quedó corto. Penancino que la recupera bajo las tablas. Busca el doble. Doble. Por fin mete un doble de jugada elaborada, por lo menos. O la peleó ahí abajo de las tablas el equipo de Sunchales. Pelota de André. Campo atrás. Así es. Hablan los árbitros. Es de Huracán. Se equivocó Peruccini, lo reconoces, juega Huracán. Reposición para Huracán en la mitad de la cancha. Los muchachos van a cantar, nos van a matar. Será salida para el Pato Borda por calle media. Viene el Pato, ahí está el stop and go, como el saltito, ¿no? Anderson con la pelota, y está flotador, es un golazo. No, no la dejó dormida, la dejó correr y por eso la pelota se cayó del aro. La tenía que dejar muerta solamente para que por la misma inercia caiga en el aro. Pelota del Pato Borda. 1:45 para que termine el primer cuarto. El Pato que va. Erró el Pato. Salida de Unión de Sunchales. Rápidamente se viene con la pelota. Se trastabillaba el hombre, el número 15. Zurbeda. Ahí está Penancino. Le tiró una milanesa, la pizza por ahí. Tiró cualquier cosa Penancino. Se entraba. Salida de Gerbaudo. Huracán que ya está con la pelota. Gerbaudo que se mueve. ¿Qué querés? Le dice Zamudio. Marcá la jugada. Zamudio con la pelota, Gerbaudo, y se intercambiaron los roles, ahí está Stigmeyer, doble, se intercambiaron los roles, asistió Zamudio, Gerbaudo, Stigmeyer, y adentro mi alma, Luis. Tac, terminó en doble, lindo gol. Muy buena jugada. Stigmeyer, 8 puntos, Germán André, 7, los 15 de Huracán, los 4 del equipo visitante, 3 de Penancino y 1 de Zurbera. Ahí están los pocos goles, ¿no? Sí, igual el partido anterior, este menos todavía, ¿no? Sí, por lo menos para un lado va a ser menos. Una alta ineficacia. Así es. Hasta ahora, frente al aro. Sobre todo de Unión de Sunchales. Sí. Mire si se destapa en el segundo tiempo. No, pero poco goleo, 4 puntos nada más. Sí, sí. Ni en la Reconquistense se ve esto. Quizás muestra la realidad que tiene hoy. Es lo que te comentaba. Recordemos que la temporada anterior tenía muy buen equipo, Unión de Sunchales, pero seguramente los problemas económicos y demás han apostado a tener algunos refuerzos más los jugadores del club. Claro, por lo menos acomodar algo para jugar el federal, medio parecido a lo que quizás hubiera sido Central, juega la CER Central. Que recordamos también está jugando en este mismo tiempo, en este mismo momento. Y el próximo fin de semana ya estará jugando aquí en San Javier. Y obviamente será transmisión de Gigacom. Penancino con la Americana. 1:07
les cuesta subir la pelota al equipo de Sunchales, Luis. Sí, la pelota rebotó en André, que lo estaba marcando. Nadie dijo nada. Es señal que le pegó André. Se da reposición desde el costado para Unión de Sunchales, Peinancino que juega. Pelota para Zurbida. El toquecito para Anderson, que la vino a buscar a domicilio. La lleva Anderson, descarga hacia atrás para Peinancino. Le va a tirar, tírele, no. Con la pelota con García, busca el doble, doble. Linda conversión esta. Adentro mi alma, el partido 15, Huracán 6, Unión de Sunchales. La que hizo Zamudi ahora es más falta que la de Germán André hoy. Sí. Esta fue falta, doble y falta era. El Pato Borda, lo doblan en la marca, el Pato que viene la va a sacar porque hay uno libre, si hay dos con él, hay uno solo. Ahí está André, el doble, no, Stigmeyer amagaba, ahora sí, lanzamiento, busca el doble con Cristal, doble de Huracán, doble de Stigmeyer, buena jugada. Movió, como dice Luis, y termina en conversión. Varias jugadas lindas por parte de Huracán que convierte y gana el partido 17-6. Ahí está con la pelota, André se manda por calle media, el pase de pique para Gerbaudo, Stigmeyer. Falta de, a ver qué va a marcar Atance. Buena transición, buena salida de Huracán. Mariano Atance, el hombre de Paraná, dice que la falta fue del número 10, Peinancino. La segunda en su cuenta personal, la cuarta de Unión. Se viene a la cancha Sinos. Supongo se va a ir Gerbaudo. Quedó golpeado Stigmeyer, la pierna zurda que ya venía con problemas del partido pasado, por lo menos. Sí, el partido pasado se retiró también en el segundo, en el tercer cuarto, creo, que se sintió bastante dolorido, salió y ahora también la sintió. Sale Germán André. Lo van a... Extraño. Un cambio táctico. El cambio, porque va a jugar con un doble base. Claro, que suman. Ya, o por lo menos, quizás para marcar la salida que le cuesta a Sunchales. Más movilidad. Va Stigmeyer, manos arriba para él. Sí, simple. Simple para Huracán, simple para Stigmeyer. Va a la línea nuevamente. El número 14. 18-6 gana Huracán. 9 segundos quedan para que termine el primer cuarto. Stigmeyer, limpito. Pide el cambio Stigmeyer. Caminando vuelve. Lo pidió el cambio rápidamente. Se viene Buzo. Buzo con la americana. La juega para que la tenga el lance López. El balón queda en el sexto. Y Stigmeyer, contrariado y molesto, se va. Por lo menos un poco bajoneado, ¿no? Con la molestia y la lesión que tiene. Ahí terminó el primer cuarto. 19 Huracán, 6 Unión de Sunchales. Los números y comentarios de Luis y Milena. Muy bajo goleo el equipo de Sunchales. Muy bien Huracán en defensa y en ataque. Volvimos a los 19-20 puntos que Huracán habitualmente convierte en cada cuarto. Por el lado de Huracán, los 19 puntos fueron 12 de Stigmeyer y 7 de Germán André. Así ¿en la es. Visita? En la visita, el número 10, Peinancino, 3 puntos, después García 2 y Zurbida 1 punto. Faltas, Peinancino tiene 2, Romero 1 y Zurbida también 1. En Huracán, Germán André tiene 2 faltas. Ahí está, sí, pocas faltas. Y bueno, convirtió esos lanzamientos de nada más en la falta y luego nada más. Bueno, después algunos dobles, pero por un largo rato, solo las conversiones de Sunchales eran por los tiros libres. Claro, hasta los que... Los dos primeros puntos fueron. Exacto, después un doble de Peinancino y el otro de García. Pero bien Huracán, flojito en este cuarto de Unión de Sunchales. Muy flojo. Ahí vienen los protagonistas por el lado de Sunchales, al rectángulo, por el lado de Huracán, Zamudio y Gonet por Stigmeyer, que salió lesionado. Está sentado, veremos si podrá continuar, si se le pasará la molestia o si ya directamente se queda fuera. Arrancó el segundo cuarto, arrancó y juega Huracán. 19 Huracán, 6 Sunchales. Pelota para el Pato Borda, Zamudio que juega. El balón para Sino, Zamudio, Zamudio Borda, mueve la pelota. La tira otra vez el Pato Borda, ahí está casi en la línea de tiro libre. Se viene con la pelota Sino por puerta de atrás, quita el balón, Gerbaudo, el Pato, Zamudio, alguien le tiene que tirar. El Zamudio que lanzaba, pelota que rebotaba y casi termina en triple. Buzo con la pelota. Buzo que mete la pausa, Buzo que juega, Sino que lo marca. Se viene con la americana. Ahí está la media vuelta de García y busca el doble. Tampoco tiene fortuna el equipo de Sunchales. Oh, buena marca la de Huracán. Y Huracán está haciendo rotar la pelota en ataque por la defensa que le está haciendo el equipo visitante, esa zona.
Balón para Gerbaudo, la media vuelta que viene. Sinos, Hernán Gonet, el Pato Borda, Zamudio. Balón para Gerbaudo, Gerbaudo, Hernán Gonet, el lanzamiento que viene para dos. Malo el tiro, pero le queda Sinos. Y jugará Huracán, 10 segundos en la posesión, porque creo que no tocó aro. Balón para Gerbaudo. Ahí está Nacho, la quita para Zamudio. Casi pisaba línea, se viene Zamudio, busca el doble. Pelota de Huracán. Falta en ataque. Sí, del número 9. De Zamudio la falta. Será reposición de salida para el equipo de Sunchales. Falta en ataque de Zamudio, la primera para él. La primera de Huracán en este cuarto. Salida de Porchetto. Juega el número 6, marca la jugada. Rápidamente viene a defenderse Anderson. Balón de Anderson López. Ahí viene a buscar a esa pelota Buzo. Buzo con Porchetto, Porchetto que lo cortinaban. Va a mover la pelota para Buzo. Otra vez se va metiendo en la zona. La flotadora viene en sí. Doble de Sunchales, buena conversión. Buena jugada, por lo menos vimos una buena jugada elaborada para el equipo de Sunchales. Moviendo la pelota y llegando a esa linda conversión. El Pato Borda, Gonet, Gerbaudo, Zamudio. La saca para 6.75 el Pato, no. Sinos, el toque para Gonet, otra vez para Borda. Le va a tirar de tres desde su casa. El tiro, triple de Huracán, triple del Pato. Apareció Borda desde lejos, tiró Veneza. Primeros tres puntos para Fernando. Pelota para Anderson. Balón para Buzo. Buzo con la americana. Va por puerta de atrás. Pega la media vuelta en la zona pintada. Quita el balón. Mira el lanzamiento. López que está para tres. El balón queda en el sexto. Le queda Gerbaudo. Salida la llevaba de faja. Pega el saltito. La deja para Sinos. Pelota de Sinos. Sinos, Gerbaudo. Gerbaudo. Con la pausa, el Pato Borda, Zamudio, ahí va Sinos, para dos. Por un paso adentro fue doble, sino casi ahí un doble muy largo. Los primeros dos puntos para Sinos en el partido. Porchetto, balón de Buzo, López, balón ahí está, se viene solito, busca el doble de Anderson, doble para Unión de Sunchales. Partido 24, Huracán 10, el equipo visitante. Reclamaba una falta, Anderson. Claro, pedía la falta. El Pato Borda saca Gerbaudo, Gerbaudo Sinos. Gerbaudo otra vez, el Pato Borda, el pase de pique para Zamudio. Va a quitar la pelota, el lanzamiento para dos otra vez desde el mismo lugar. Pero en este caso erró Sinos. 6 minutos 42 segundos para que termine el segundo cuarto. Buzo busca el doble. Da el sexto, luego le dan la rodilla al hombre de Sunchales. Al número 5, López. Es salida para Sinos. Sinos que la larga por la izquierda para Gerbaudo. Gerbaudo con la pausa, la cambia para Zamudio. Zamudio con el balón. Gonet que se desprende para recibir la pelota. El Pato, Zamudio. Zamudio, Gonet. Le quedó a Gerbaudo luego. Y está doble. Doble. De fortuna le quedó a Gerbaudo y convirtió. Golazo de Gerbaudo ante la presencia del pivot, de López. Pelota ahora para el número 7, Buzo, la media vuelta, quitan la pelota Porchetto que la juega, el pase de pique otra vez, la media vuelta ahora que vendrá de García, pierde el balón, salida de Huracán, salida del Pato, juega Sinos. Ha intentado muy pocas veces el equipo visitante tirar desde tres puntos. Por ahí, si le cuesta filtrar lo que es la defensa, Huracán podría probar, ¿no? Puede buscar abajo, quizás. Zamudio con la americana, la juega para Gerbaudo, el toquecito rápido para Gonet. Lo atendieron entre dos Hernán y hay falta de... La primera falta de Anderson en el equipo visitante. La primera de Unión de Sunchales. Hay pedido de minuto. Le está facilitando las cosas. Huracán está haciendo... Está corriendo más en defensa que en ataque. Eso es verdad, también. Huracán está moviendo la pelota en ataque con esta defensa que le está haciendo el equipo visitante. Juega sobre los 24 segundos y trata de meter la pelota abajo y dañar al equipo visitante. Por el lado, en cambio, en defensa es una marca personal que hasta aquí le está dando resultado al equipo local. Sí, porque gana por amplia diferencia, 16 puntos la diferencia. 26, Huracán, 10, Unión de Sunchales. 5 minutos 32 segundos para que termine el primer tiempo, para que expire el segundo cuarto. Así que, lindo partido, se están hablando ahora en el minuto.
Ya vuelven los muchachos de Sunchales. Por el lado de Huracán siguen en la charla. Habla Anderson con Peruccini. Reclamando la falta que pedía hoy, claro, supongo que sí, esa falta. Ahí está, irá la línea Hernán Gonet. Luego que lo atendieron entre dos y le cometieron falta. Va a ir a la línea Hernán. Creo que Unión de Sunchales va a salir a ser personal ahora. A ver, vamos a ver. A ver qué determinó. Gonet, manos arriba para él. Sí, 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 sí. Simple para Huracán, simple para Hernán. 27 Huracán, 10 Unión de Sunchales. Irá con el segundo intento, bota la americana, busca concentración, manos arriba para Hernán Gonet. Ahí está, sí, sí, sí. Todo red para él, convierte los dos lanzamientos. El número 15, huracanista. Pelota de Porchetto. Porchetto que mete la pausa, la media vuelta ahora, el giro, la pierde. Salida de Sinos y lo tiene a Gonet al lado. Sinos, tomá, celo, no me defraudes. Doble de Huracán. Buena conversión y adentro mi alma. Rápido en contragolpe Huracán y le permite aumentar dos puntitos más. Pelota ahora para Anderson. Juega López, se va a mandar. Falta de... Parece de Gonet. Vale el doble de López. Y la falta es de... Del 5, de Sinos. Sí, de Sinos. Irá la línea López. Manos arriba para López, ahí va, quedó corto, apenas tocó el sexto. Queda la pelota, se rebote. Huracán. Se durmió la siesta. De este lunes para ese domingo quedó dormido. Balón de Romero, Romero con la pelota, va jugando ahora, va a tirarle para tres, el tiro era de Buzo. Decí que erró Unión de Sunchales, pero se durmieron. La defensa de Huracán creían que tenía otro tiro más. No, yo pensé que tenía dos lanzamientos. Gerbaudo, Sinos. 4 minutos 40 segundos para que termine el primer tiempo. Sinos con la americana. La saca para Zamudio y le va a tirar de tres. No amagaba. Zamudio con el tiro. No entró. Le queda ahora y hay falta en ataque de... Gonet. ¿Cuántas tiene Gonet? La primera. Salida en el fondo para el equipo visitante. Juega Romero, Romero para Buzo. Buzo que recibe la americana y va a transportar la pelota. La marca es de Sino, salta la presión del equipo de Huracán. Ahí está Buzo. Anderson. Anderson que la lleva, Anderson que se manda. Es buena de bandeja, pero... Ahí está Buzo, recupera. Doble Anderson, en este caso, doble. Pero le falta esa categoría para dejarle la pelota muerta y que termine en doble. En el segundo intento logró el equipo de Unión convertir el punto. El Pato Borda con la americana pone la carrocería, el cuerpo. Hay falta del número 9. La 9 de Cipollatti. ¿Cipolletti o Cipollatti? Cipollatti. 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 La primera para él, la segunda de Unión en este cuarto. Huracán lleva tres faltas. Tres faltas en equipo para Huracán, dos para el equipo visitante. Sinos que recibe la pelota, Sinos que juega, Sinos que se va a mandar. Busca el doble, doble, buena conversión. En suspensión ahí con los dos pies elevados, casi rodillas al pecho para convertir el doble. Busca Anderson, quita la pelota, la saca hacia afuera. Para que la tenga Buzo. Buzo que se viene, Buzo que mete la pausa, lo doblan en la marca, lo deja para López. Se va a mandar López, busca el doble, chocándose todo. Ahí está Romero. ¿Qué dice? Peruccini dice que Zamudio hizo falta. Zamudio que la mira. La segunda. No entiende Zamudio por qué le cobraron la falta. Reposición desde el fondo para el equipo visitante. Zamudio que lo quedó mirando, a mí me cobras. Reposición para el equipo visitante, la tiene Buzo. Busca receptor, la juega para López. López que está con la americana, recibe Buzo. Buzo que se viene, Buzo que va. La marca de Sino, Buzo contra el mundo, lo taparon. Salida de Huracán, salida de Gerbaudo, mete la pausa ahora. Taponazo. Tapa clarita, sin discusión. El Pato Borda.
El Pato que busca receptor, el pase de pique para Sinos. Sinos con Zamudio. Ahí va Zamudio, busca el doble, lo taparon, que también tiene la falta. Me gusta cómo se queja Zamudio, Buzo, busca y está el doble. Nada. Viendo la Solari el partido pasado, que esa las hacía fácil, estos les cuesta un Perú hacerlas. Stigmeier que vuelve. Bueno, y Gerbaudo que se acomoda la zapatilla. Contesta mi pregunta de si iba a quedar todo el partido fuera. Parece recuperado por lo menos del golpe que tenía hoy. Sí, y cumplió. Vos fijate en el primer cuarto, 12 puntos a Stigmeier. Importantísimo para Huracán. Jugador que tiene que estar en el rectángulo. Gerbaudo, vio que lo cerraban los caminos, pegó el freno, salió para el otro lado. Pelota de Sinos. Gerbaudo que va a recibir por la derecha, va a jugar el chiquitito. La marca era de Buzo y está Stigmeier en la zona. Falta clarita. Falta antes y falta después. Ah, ahí está, bien. Cobró la que era, pensé que había cobrado antes. La de Anderson, que le metió el manotazo. Dos tiros tendrá Stigmeier. La falta fue de Cipollatti. La segunda. Dos lanzamientos. Stigmeier que va a la línea. 32 Huracán, 14 Unión de Sunchales. Stigmeier. Pelota queda en el sexto y sale rebotada. Será pelota otra vez para el segundo lanzamiento para Huracán, para Stigmeier. 2 minutos 32 segundos van a quedar de este segundo cuarto. Stigmeier, sí. Simple para Huracán. Salida ahora para Buzo. Buzo con el balón. Lo seguía Sino, Romero Buzo. Buzo con la americana, mete la pausa, lo saca para López y le va a tirar para tres. Triple para Unión de Sunchales, triple para López. El partido 33, Huracán 17, Sunchales. Los primeros 3 puntos para López. Gerbaudo con la americana, el pase que viene para el Pato Borda. El Pato con el balón, la deja para Zamudio. Zamudio con Gerbaudo. Gerbaudo, Stigmeier. Menos de 2 minutos para que termine el primer tiempo. Hay falta de... Falta de Romero en el inicio de la jugada. 13, Romero. La segunda. Irá a la reposición lateral Huracán. 4 a 4 están en faltas personales. Ya la próxima entran en penalización. Sinos. Zamudio. Ahí está en el poste bajo, a la media vuelta. Busca el doble. Erraba, pero le queda la pelota a López. Salida ahora de Buzo. Buzo con Penancino. Busca el triple. El balón que rebota. Le queda la pelota a López. López con Buzo. Atente a ver con esta. Aquí sacan la pelota. Pisoliña. Se queja Penancino. Al borde del técnico. Sí. Pisoliña. Sí. ¿Qué le va a decir? Balón de Sinos. Sinos con la americana Stigmeier que lo cortinaba. Stigmeier con el balón, la pelota que viene para Gerbaudo, 1 minuto 18 segundos, Gerbaudo que le va a tirar de 3, el balón que rebota y le queda la pelota a la rápida salida del número 9, Cipollatti. Penancino, pelota ahora de Buzo, Buzo con el balón, Buzo con el juego, y está para López, busca el doble, casi consigue la falta, pero tendrá 2 lanzamientos el hombre de Sunchales. Falta de Gerbaudo, la primera para él. Va a la línea López. 33 a 17 gana el dueño de casa. Aquí en el 12 de junio viviendo el partido por el torneo federal. López que erró el primero. Malos para los tiros libres todo el equipo. Irá López por la segunda oportunidad. Manos arriba para él. Sí. Simple para el equipo de Sunchales. Salida de Gerbaudo. Pelota ahora para que juegue Huracán. Menos de 1 minuto, 54 segundos, 53, 52. Juega Nacho Gerbaudo que se viene y falta de Buzo. La falta es de Buzo. Irá a la línea Gerbaudo. A la línea va Gerbaudo. A ver, 33 a 18. 49 segundos para que termine el primer tiempo. Un
Va Gerbaudo con el primer lanzamiento. Manos arriba, erró Nacho, erró Ignacio. Irá con el segundo intento, Gonet que se viene al rectángulo. Va con la segunda oportunidad Gerbaudo. Manos arriba, ahí viene, sí. Simple para Huracán, simple para Gerbaudo. El cambio en Huracán, ¿quién entró, quién se fue? Se fue Zamudio, ingresó Gonet. Pelota en la salida para que la tenga el número 7, que es Buzo. Buzo que lleva la pelota, protege el balón. 40 segundos para que termine el primer tiempo. Buzo con la americana, Buzo con la pausa, el pase de pique. Me parece que había falta de Gonet. Se viene con la pelota, Sino, rápida transición. Stigmeyer busca el doble, doble y falta, todo. Doble y falta para Huracán. Clarito la falta del hombre de Sunchales. Punto número 15 para Stegmeyer. Segunda falta para Zurbera. Tendrá un plus uno de los internos de Huracán. Se vendrá la línea Stegmeyer. Va a ir con el primer lanzamiento, a ver. Se la cobró al 10. A Penancino, la tercera. Se equivocó otra vez Peruccini. Va a la línea Stegmeyer. Se equivocó de vuelta Stegmeyer, manos arriba. Sí. Simple para Unión de, el equipo de Huracán, perdón, salida de Unión de Sunchales. 25 segundos, una posición y algo más para que termine el primer tiempo. Se va a mostrar Penancino, va a recibir la pelota. Pase de pique para el número 13, que es Romero López. Juega Penancino, Romero, la media vuelta de López, busca el doble, todo. Doble de Unión de Sunchales. Y a ver, hay minutos pedidos por Huracán. Por Pablo Columba. Le quedan 8 segundos y algunas décimas para terminar este cuarto, que Huracán está ganando bien, cómodamente, 37-20. Se están en el minuto los muchachos. 37-20. La misma diferencia que hoy. Hoy 16, ahora 17. Pero manteniendo esa ventaja, amplia ventaja que tiene el dueño de casa. Van a quedar luego 8 segundos nada más. Nada más 8 segundos van a quedar en el reloj para que termine el primer tiempo. Columba que da las indicaciones. Lo mismo por el otro lado. Se vendrá el arranque. Y los dos están en penalización, pero ya termina el segundo cuarto. Ahí está Peruccini, que viene a hablar con Columba para decirle que se tiene que jugar. Será reposición desde el fondo para el Pato Borda. Salida para André. André con la americana. Juega André. Se viene ahí, va a buscar el doble. Lo tapaban. Va, en realidad no lo taparon, pero quedó la pelota ahí. Se termina el primer tiempo. Pelota queda a la pared detrás del aro. Se terminó la primera etapa. 37 Huracán, 20 Unión de Sunchales. Repasamos números y análisis del primer tiempo por Luis Verón y Milena Redondo. En el equipo local, Gerbaudo, 3 puntos. Sinos, 4. Borda, 3. Andrés 7, Stigmeyer el máximo goleador con 16 y Gonet 4 puntos. Bueno, en la visita López 8 puntos, que es el goleador. Porchieto nada, Buzo 2 y una falta. Anderson 4 puntos, una falta. Cipolatti tiene una falta. Penancino 3 puntos, 3 faltas. Romero 2 faltas, no tiene gol. García 2 puntos, 0 falta. Zurbera 1 punto y tiene una falta. Este cuarto terminó 18-14 a favor de Huracán. Ahí están los detalles, los números de cómo terminó este primer tiempo. Gana Huracán por amplia ventaja, 17 puntos arriba de su rival. 37-20, ahora vamos, 37-20, perdón. Vamos a ir al descanso, a la pausa. No se mueva, quédese porque hay más. Tercer y cuarto cuarto entre Huracán y Unión de Sunchales.
casi 100 años, hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad, al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH, desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH, experiencia comprobada. Avenida Alvear y 25 de Mayo, frente a los bancos. Engler SH, todo lo que necesitas y más. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de julio, 746. Mutual Maestra, una amplia gama de servicios para una mejor calidad de vida de nuestros asociados. Comuna de Colonia Teresa, gestión Dr. Santiago Vigil. Heladería Ramos, los mejores helados artesanales, 25 de Mayo e Independencia. Farmacia Vila, de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, ya estamos preparados para vivir el segundo tiempo, el tercer cuarto entre Huracán, entre Unión de Sunchales. Ya están los protagonistas en el rectángulo de juego y seguiremos con este partido que va ganando Huracán 37 a 20, diferencia de 17 puntos arriba. Arrancó el tercer cuarto, está jugando y viene con la americana rápidamente para llevarla por Chito. Por Chito, que ya está en campo contrario, pelota que viene para Anderson, el pase de pique para que recibe el balón García. García para por Chito, el doble largo, doble de Anderson en este caso, el número 8, que se elevó para 2 y convirtió en el arranque del segundo tiempo. Balón de André, el Pato Borda, Zamudio. Viene a buscarla Sino con el Pato Borda, le va a tirar de 3, no. 37 a 22, la regala el Pato, balón para Porchieto, se viene, atate en la corrida, busca el doble. Doble de Unión de Sunchales, doble de Porchieto. No quiero decir nada, pero arrancó diferente. Cambió la marca, está haciendo personal el equipo visitante y las dos llegadas al aro de Huracán las convirtieron. Porchieto que lo marca Sinos, falta. La acepta Porchieto. Por lo menos la reconoce más que aceptarla, porque aunque la acepto no, le cobraron igual la falta. La primera para Porchieto. Melón de Sinos. Sinos con la pelota. Va buscando el receptor. El pase para Stigmeyer en el poste bajo, enfrente al aro. Ahora el lanzamiento para dos. Hay falta, a ver de quién. 14. Falta el número 14. García, la primera. García, la primera falta, irá a la línea Stigmeyer, el número 14 por el lado huracanista. 37 a 24 gana el equipo local. 8 minutos 58 segundos para que termine el tercer cuarto. Stigmeyer, manos arriba, el balón quebrada en el sexto y queda ahí abajo. Y por eso tendrá la segunda oportunidad, el segundo intento. Buzo está adelante para quizá la transición rápida. Se rebota, a ver Stigmeyer, el lanzamiento. Sí, simple. Simple de Huracán, simple de Stigmeyer. Salida rápida, a domicilio la buscó Anderson. Pelota de Anderson, casi se la olvidaba. Juega ahora, Zamudio que lo marca, se va alejando del perímetro. Viene de aquí para allá, el doble largo que va al lanzamiento. El balón queda en el sexto, la baja de una nube rápidamente. Stigmeyer la deja para que salga Sinos. Sinos con el Pato. Pero no había nadie al rebote. Sí, bien, el base de Huracán. Pelota del Pato, Zamudio. Sinos otra vez, Porchieto que le extendía la mano derecha. Se viene el Pato Borda, ahí lo dejaban sin pique. Le roba la pelota García, Stigmeyer se anticipó.
a quitarle. Ahí está Anderson. ¿Sí, Luis? Segunda pelota del Pato Borda que pierde en ataque. Stigmeyer, doble. Linda conversión. Y bien como lo marca la segunda pelota errática del Pato. Está intratable Stigmeyer, 19. Stigmeyer, Deportivo Stigmeyer. Buzo va a lanzar de tres, rebota la pelota, el Pato que la baja y salida rápida del base de Huracán e ídolo de la institución, se viene con la pelota André, solito y solo, sino doble. Se intercambiaron los roles otra vez, en este caso André y Sinos, y convierte el chiquitito bajo las tablas. 6 puntos para Sinos. Muy buena conversión, ¿eh? Buena asistencia para que Sinos. Amagó a Andrés que iba a tirar de tres, todos creían que iba a tirar, y dio un pase abajo del cristal donde estaba Sinos, que convirtió 2 puntos más para Huracán. 7:50 para que termine el tercer cuarto, 42-24 gana Huracán. Están en la charla ahora, luego del minuto. Gerbaudo lo ha sentado, lo veo ahí, hace un rato no entra. Vos sabés que antes de que comience el torneo yo charlé con Pablo Columba. Él quiere que cada jugador, o su idea, es que en el torneo federal juegue 25 minutos. ¿Por qué? Porque los 40 minutos para un jugador en el federal es mucho. Sí, es mucho. Tiene que jugar 25 minutos, cada jugador, aproximadamente. Por eso lo va dosificando. Pero claro, Huracán es un plantel corto. Columba lo piensa al lado de un plantel largo. Claro, en un plantel largo, esa es su idea. Por ahí tiene la obligación de meter algunos para jugar mucho más tiempo. Claro, a veces hay jugadores que eso juegan. Eso sería lo ideal de Columba, digamos. Exactamente, esa es su idea de juego. Quizás puede apuntarse, si sigue la temporada que viene, a poder hacerlo largo al equipo y quizás ahí sí pueda explotar su idea de 25 minutos cada uno. Salida desde el fondo para Unión de Sunchales. Pelota para el número 7, Buzo, la traslada por la izquierda. La juega al medio para que la tenga Romero. Romero jugando con Anderson. Anderson con la americana, la marca es de André, la va dejando otra vez para García. García con el número 7 que venía a buscar Buzo. Le cometen la falta. ¿De quién la falta? El 5. Sí, no se hace cargo. La segunda. Irá a la línea el número 5. No, perdón, número 7, Buzo. Para el equipo visitante va a ir con el primer lanzamiento. 7:33, recuerdo, faltan para que termine el tercer cuarto. Arriba, Buzo, manos arriba. Sí, simple. Simple para él, simple para Buzo. Irá con la segunda oportunidad. Manos arriba, Buzo. Erró en esta. El partido 42, Huracán 25, Sunchales. Salida de Sinos. La media vuelta, el giro. Lo sigue Porchieto. Pelota de André. Lo marcaba contra la línea. Stigmeyer con la pelota. Se viene Stigmeyer. Busca el doble con Cristal. Doble. ¡Qué golazo! Buena conversión. Pelota ahora de Anderson. Juega Sunchales. Anderson. El toquecito que venía para García. Anderson, García. García otra vez. García, Anderson. El tac, tac, tac. Ahí está. Triple. Triple de Unión de Sunchales. Triple de Anderson. Fuera aquí, tomá la voz, dámela a mí y terminó en triple. La tradicional, ingresa, sale, hasta que tiró. ¿Quién busca? ¿Quién tiene el mejor? Quizás ahí podía en el poste bajo jugar y convertir, pero sacó la pelota para el triple. Hay falta de el 13, Romero. A ver si se la marca Romero. Sí, señor, el número 13, Romero. La tercera. Va a la línea Zamudio, el lanzamiento. Erró Zamudio. Erró el número 9. Me comí un mosquito. Zamudio que lleva 0. A ver, Zamudio. Un ahí punto. Está. Primer punto de Zamudio. Simple para Huracán, simple para Zamudio. No calentó motores el correntino todavía. Stigmeyer se llevó todo igual. Sí, no. Stigmeyer anda con una Ferrari, lleva 21 ya. Le robó todos los puntos Stigmeyer. Pelota de Unión de Sunchales, pide la falta. Anderson, hay cambio. El 5 por el 13. López por Romero. López que ha tenido un buen rendimiento en el sí,
en el segundo cuarto. Buena conversión, doble de Anderson. Se mandó por puerta de atrás solito y solo, bandeja dentro, mi alma. El partido 45-30. Está esa ventaja de 15, 16, 17 puntos que no la puede romper Sunchales. Balón del Pato. Amagaba para un lado, luego se le escapó la pelota, se le rebotó. Era igualmente inteligente para Stigmeyer, que estaba del otro costado. Huracán hizo una buena diferencia en el primer cuarto. Sí, ahí está. Y ahora la mantiene. Y la mantiene. El mejor cuarto de Unión de Sunchales. André con la pelota, ahí está. Desde el nacimiento se veía que no iba a prosperar el lanzamiento. Balón del Pato. Zamudio, que se va hundiendo el pase de Faja. Y le metió caño a Stigmeyer. Jugó con los muchachos de allá, de Balín. El pase. Cañita a Stigmeyer, ¿eh? Le hizo Zamudio. En pase. Cierra la tubería Stigmeyer. ¿Qué dice el Atance? Ay, un pichichus. Se escapó un jugador del banco, dicen por aquí. Ahí lo va a alzar. Lo va a alzar André. Columba cierra el banco. Que no se le escapen los muchachos. A Homero lo encerraron hoy. Sí. Claro, Homero es el perro del Pato Borda. Ah. Claro, y estaba acá antes del partido. Bueno, después se ve que lo han guardado. Si es como el Pato, será bueno el perro. Pelota ahora de Porchetto, quita el balón. Ahí está el triple de López. Dos consecutivos, por lo menos, que tiró López, los convirtió. 11 puntos para López. 45-33. Zamudio casi se resbala. Pelota para Sinos. Sinos, el Pato Borda, toma y hacelo. Y está André. Doble. Aparece el Pato con ese gran pase. Se quedó festejando el triple y se olvidó de marcarlo a André. Quedó festejando y le convirtió en el doble. Pelota de Anderson. Balón que viene para que reciba López. López para Anderson. Anderson, ¿qué va a hacer? Anderson con el doble. No, el pase. López en la zona pintada. Ahí está Porchetto, que iba a tirar de tres. Se viene, busca el doble. Consigue la falta de el número 11. Germán André. La tercera. Se escapó Germán Andrés en la anterior. A su marca lo habilitó Borda y convirtió. Era Porchetto la línea. 47-33. Mira fijamente el aro, el número 6. Manos arriba, con suspenso. Simple para Unión de Sunchales. Simple para Porchetto. Va con la segunda oportunidad. Va a ir con el segundo intento. Manos arriba, simple para Unión de Sunchales. 2 de 2 en esta. 47-35. Diferencia de 12 arriba, Huracán. Achicó un poco el equipo de Sunchales, sobre todo porque mejoró en defensa. Huracán ha perdido esa rapidez que tenía en ataque. Producto de la defensa, ¿no?, que está haciendo Sunchales. El Pato Borda con la americana. La juega para Zamudio. Zamudio, Gerbaudo. Gerbaudo con André. André, ¿qué va a hacer? A ver, André se manda con esta. La saca la pelota para Stigmeyer. Stigmeyer. El Pato Borda. Zamudio. 2 segundos en la posesión. Va Zamudio. Busca el doble. Es un golazo. Doble. Y ahí está el perrito otra vez. ¿Ese es Homero? ¿Ese es Homero? ¿El perro del Pato? No, ese no es Homero. No es Homero, ah. Homero es totalmente negro. Ahí está más cómodo en la cancha, se ve, ¿no? Ahí André lo saca. Y alguien del público lo tiene que sacar más allá. Ahí entró. Ahí ingresó otro. Ahí apareció otro más ahora. La jauría de Huracán ahí. Ese es más parecido a Homero, pero... No, Homero tiene collar. No, tiene que estar guardado. Homero debe estar descansando en su habitación. Salida de Unión de Sunchales. 4 minutos 19 segundos para que termine el tercer cuarto. Porchetto con la americana. Se va a mostrar Muso. Viene a recibir la pelota el hombre con los tatuajes en la mano zurda. Juega Muso. Porchetto otra vez. López, que iba a la cortina. Ahí está, casi camina Porchetto. En el pase, en la zona pintada para García. Busca el doble. Doble de Sunchales. Doble de García. Linda conversión. 4 puntos para uno de los grandotes que tiene el equipo visitante. Pelota del Pato Borda. André, que recibe. André con Gerbaudo. Mueven el balón por el perímetro. Zamudio. Zamudio de aquí para allá. Zamudio va, busca el doble. Consigue la falta. Tendrá 2 lanzamientos el correntino. La segunda falta de García.
Trata de romper por el medio Zamudio, se lleva la marca. Intentó tirar, no pudo convertir, pero sacó la falta. Va a la línea Nicolás Zamudio, que va a ir con el primer lanzamiento. Manos arriba para él, erró Zamudio. Erró el número 9. Gervaudo está de nuevo en el campo de juego. Ah, bien marcado. Zamudio, que va con el segundo intento. Manos arriba, simple, simple, simple. Extiende los brazos, como diciendo, por fin entraste. Pelota de Porchetto. 2 de 4 en simple para Zamudio. Porchetto con la americana. La marca de Gervaudo, la media vuelta. Juega ahora la pelota para Anderson. Anderson que viene. Anderson que la regala porque salía García y estaba Zamudio en su lugar. Balón del Pato Borda. El Pato que viene, el Pato que va. La flotadora, la clásica del Pato. Erró en este caso. La clásica del Pato en este caso no le salió. Balón de Porchetto, la larga por la derecha. Y está Buzo. La pausa, López que le va a tirar. No. La media vuelta, caminó ahí. López. Porchetto, García. La media vuelta. Parece que se chocan las pelotas. Gervaudo viene solito al doble. No. Doble de Huracán, doble de Gervaudo. Adentro mi alma. Rápido contragolpe de Huracán. Habilitación de André, conversión de Gervaudo. Pelota de Porchetto. Balón que viene a buscar Gervaudo, que se la roba, la recupera López. Pelota de Buzo. Buzo que se viene, ahí está la zona pintada, quita el balón. Se viene en el ataque Anderson. Los muchachos parece que se chocan todas las pelotas. López, cualquier cosa. Parecen amateurs, algunos jugadores por ahí. El Pato Borda. Pasó de todo ahí abajo. Siga, siga. Zamudio. Gervaudo, que la viene a buscar a domicilio. Ahí está Gervaudo, Tomás, Nicolás. Difícil porque lo marcaban, pero consigue la falta, no el bonus. Y va a la línea con dos lanzamientos. El número 14, García. La tercera, a ver. La tercera de García. Ah, Zamudio. Dos faltas consecutivas. Sí, 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 no. En este tercer cuarto, Zamudio entró con todo. Romper la línea. Vamos a ver si logra convertir los simples para Huracán. Zamudio, manos arriba. Erró Nicolás, se lamenta. Mira el piso, busca explicaciones. 2:10 van a quedar para que termine el tercer cuarto. 52-37 gana Huracán. Manos arriba Zamudio. Erró Zamudio. Pero irá de vuelta. Invasión. Sí. Irá con la segunda oportunidad Zamudio. Zamudio, manos arriba. Ahora sí, 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 simple. Tuvo que tirar 3 veces para convertir. No está fino Zamudio en los libres. Y mantiene el 50% de efectividad en simple. 3 de 6. Ahí va Buzo, triple de Buzo, triple del número 7. Se acomodó, se paró y adentro el triple. Gervaudo, que aguanta la pelota. La deja para André. André con el juego para Zamudio. Se postea Zamudio. La media vuelta y está bajo las tablas. A ver con esta, quita la pelota Gervaudo. El Pato Borda se viene, busca el doble con Cristal. Incómodo estaba el Pato para jugar ahí. Salida rápidamente de Porchetto. Porchetto con la americana en la marca de Gervaudo. Porchetto y el balón se para 3. El balón queda en el sexto, le queda al Pato Borda que acusa un golpe. Será salida rápidamente para Huracán. La tiene Gervaudo que marca la jugada. 1:17 15, 14. 1:13 Gervaudo juega con André. Viene el tiro para 3. Erró André. Pelota de Porchetto. Mete el freno. La juega ahora para Buzo. A ver, Buzo. 53-40 gana Huracán. Penancino, López. A cualquier parte, López no tocó nada. López la tiró afuera. Pero López ya lleva 11 puntos. Esta vez no tocó nada. Nada de nada. Balón para André. Juega André la pausa. Menos de 1 minuto para que termine el tercer cuarto. Gervaudo se pasaba, no veía la pelota. Hay cambio en el equipo visitante. Desinteligencia en el ataque de Huracán. La tiró Germán André y los dos posibles receptores se corrieron. Uno hacia el sur, el otro hacia el norte y la pelota pasó al medio. No quedó nadie en el medio. Zurbera por Porchetto el cambio. Zurbera con la pelota. Falta de Borda.
El Pato que habla con Buzo. Le dice, me pegaste. La primera para Fernando Bordo. Se muestra Buzo. La marca es del Pato. Buzo que se viene, lo marcan ahí. Saca la pelota para que tire del tres Peranzino. Triple, triple, triple. Triple de Unión de Sunchales. 53 a 43, diferencia de 10. La más cercana en el partido, bueno, salvo cuando se fue alejando, pero la más cercana en esta ventaja que llevaba. A 10 puntos, exactamente. Producto de esta desinteligencia que está teniendo Huracán en ataque, no está teniendo la efectividad. La efectividad la perdió por la buena marca que estaba, la marca que cambió el equipo sunchalense de hacer, de esa zona que estaba haciendo, hacer personal. Vamos a ver cómo resuelve Pablo Columba, sobre todo en ataque. Y también han perdido algunos puntos en defensa, que siempre Huracán se ha caracterizado, ¿no? Por tener una muy buena defensa. Se vendrán los protagonistas en un ratito al rectángulo, 28 segundos restan. También Rodrigo, ¿no? Es mérito del rival en ataque, ¿no? Sí, también. Mover la pelota, encontró la efectividad. Exactamente. Unión de Sunchales ha mejorado. Se ha acomodado. Por lo menos ha ajustado algunas cosas. 53 a 43, diferencia de 10 arriba para Huracán. Hoy llevaba 17, ahora 10. Lleva 23 puntos en este cuarto ya, Unión de Sunchales. Ahí están los contra muchachos. 16 de Huracán. Claro, ahí está el achique, está ahí. 23 a 16 hasta ahora. Gerbaudo con la americana, el Pato aborda Gerbaudo, 27 segundos, 26, 25 y 20 en la posesión para que termine este tercer cuarto. Gerbaudo, André con la americana, el Pato aborda, zona pintada, amagaba, da media vuelta, le juega para Zamudio. Zamudio con el balón, para Gerbaudo, la regala. Se lamenta Zamudio, se enoja el Pato. Desconcentración en este otra momento vez, Huracán. Vuelve a fallar Huracán en ataque. 11 segundos van a quedar para que termine el tercer cuarto. Va a reponer Chipolati desde el fondo. La juega para Buzo. 9 segundos, 8, 7. Carvalho que intentará robar esa pelota más que nunca. Ahí está, la juega para López. Y estos muchachos se equivocan. López. Imprecisiones en ataque otra vez. En esta vez fue para el equipo visitante. Hay minuto, 2 segundos quedan. Supongo que este minuto es más para sacar. En una entrevista, nota que le hice al Pato Borda en uno de los partidos anteriores, le pregunté, habían ganado o perdido de visitante y me dijo, en este partido le hicimos más caso a Columba, por eso conseguimos el triunfo. Y en el anterior cada uno hacía su juego individual. Y ahora, a falta de 2 segundos, este minuto más que nada, supongo yo, es para salir más adelante, porque 2 segundos tampoco es el final del partido, pero bueno, 53 a 43. Están en la charla técnica de ambos equipos. Estamos cerquita de terminar el tercer cuarto. Se vendrá la reanudación del juego. Ahí están los muchachos de Unión de Sunchales. Ahí vienen los muchachos de Huracán. Jugarán los muchachos. Gerraudo que va a reponer. 2 segundos van a quedar. Y yo pensé que reponía adelante, a ver qué ideó Columba. Casi el triple de Stigmeyer. Dígame sinceramente, aquí paró Columba, no pidió un minuto. Está bien, cada uno lo maneja los minutos, pero para hacer eso. Pero bueno, cosas de los técnicos que pasan todos lados. 53 a 43, terminó el tercer cuarto, vamos a entrar al último. La hizo bien Columba, la definió bien. Tenía 2 segundos, alguien tenía que tirar la pelota para que ponga un soporte, si no, es un puntazo de Stigmeyer. Sí, bueno, pero igual, de igual manera,
no hizo una gran jugada, fue un pase a Stigmeyer, está bien el tiro. Hablo de ese lado, digamos. ¿Hablaba? O sea, no le quedaba otra, tenía dos segundos. Sí. Números y comentarios, Luis y Mile. Gerbaudo 5 en el equipo local, Sino 6, Zamudio 5, Borda 3, André 9, Stigmeyer 21 puntos y Gonet 4. En la visita, López 11, Porchieto 4, 8 de Buzo, 9 de Anderson, 6 de Penancino, 4 de García, 1 de Zurbera. La diferencia o achicó el equipo de Unión de Sunchales, que marcó diferente y porque tuvo mayor efectividad en el área contrario. Eso es clarito. Cómo achicó diferencias. 10 puntos. Lindo último cuarto, por lo menos con la expectativa de ver si puede meter el zarpazo el equipo visitante o si estira la ventaja aún más el equipo local. Vamos a jugar el último cuarto de partido. Gerardo que está, Stigmeyer, André, Borde y Zamudio. Comenzará el último capítulo. Jugará André desde la mitad del rectángulo y ya arrancó el último cuarto. 53 a 43, diferencia de 10 para Huracán. Arriba el equipo local, Gerbaudo, el Pato Borda, el Pato jugando hacia abajo para Zamudio. Se va a dar la media vuelta y está, busca el doble. Doble. Gran conversión para Huracán. Buen giro, buen movimiento de Nicolás Zamudio. Balón de Buzo. Buzo que se mueve, Buzo que va. A ver con esta. López. La media vuelta. Vendrá García en la zona pintada. La perdió García. Le cuesta un Perú contener la pelota a García. Zamudio. Stigmeyer. El Pato Borda. Gerbaudo que juega en 675. La busca a domicilio André. Zamudio otra vez. Stigmeyer. El lanzamiento que viene. Triple. Stigmeyer. Triple de Huracán. Apareció el número 14. 24 puntos para Stigmeyer, el máximo goleador en el equipo de Huracán. Balón de Porchieto, la perdió con Gerbaudo. Se viene Gerbaudo y el pase para André. Está, busca el doble. Doble de Huracán, doble. Lo festeja Gerbaudo, lo festeja también André. Hay minuto, Luis. Hay minuto, Mile. Apareció Huracán en defensa. Volvió otra vez la intensidad, la rapidez. Le cortó los circuitos a Unión de Sunchales y le permite hacer un parcial de 7 a 0. Lo que había achicado el equipo visitante, lo volvió... Con un triple de... Lo volvió a perder. Con un triple de Stigmeyer y un doble de Zamudio y de Germán André, se alejó esos 7 puntos en menos de 2 minutos. 8 minutos 52 segundos para que termine el partido. 60-43 gana Huracán. Está en el pedido de minuto. Se ven los protagonistas al rectángulo de juego. Lo mismo por el lado de la visita. Se reanudará el juego, se seguirá jugando. Va a reponer desde la línea final el equipo de Sunchales, del equipo de Unión. Va a jugar Buzo, recibe Porchieto con la americana, va subiendo la pelota. La marca de Gerbaudo, Porchieto con la pausa ahora. Porchieto que va a jugar con Penancino. Le robaba la pelota a André. Vale, metió el manotazo en realidad y la mandó al lateral. Por línea lateral se perdió. Se da reposición para Unión de Sunchales en el ataque. 8 minutos 42 segundos. Buzo que se muestra. Balón que viene para él. El Pato Borda que lo marca. Buzo con la americana. Avanza de aquí para allá. Balón de Buzo. Viene, ahí está. Es un golazo. Doble. Doble de Unión de Sunchales. Linda conversión para Buzo. Amagó, levantó y penetró por ahí. Sí, en este último cuarto Huracán salió con todo y el equipo visitante Unión de Sunchales le está costando como los anteriores y el tercero que fue el mejor para ellos. Reposición lateral para el equipo
de Sunchales, me parece. Gerboudo que habla con Peduccini. Repone el equipo de Unión de Sunchales. En pelota dividida, en la próxima, repone el cambio. Balón de el equipo de Sunchales, Porchito con la Americana, lo va jugando para Buzo. Buzo y el balón. López que recibe, casi resbalándose, aguantando la presión de Stigmeyer. Buzo que va, se penetra y frena, mete la pausa, busca el doble. Balón que da en el sexto y le queda a Stigmeyer. La regala a Stigmeyer porque se apresura y de nuevo Buzo, porque intentó jugar rápido. Se viene André, tapa del número 14 García. Cuando elevaba la pelota, le metió el de manotazo. Jugará André desde el fondo. Zamudio. Gerbaudo, va Gerbaudo, busca el doble, erró Nacho, pelota de García, juega rápidamente con Porchietto, Porchietto García, García López, López Penancino, pelota de Unión de Sunchales, ve el espacio, me dejan pasar, voy, pero lo tiene que cortar Zamudio, eso le dice. ¿Cuántas faltas tiene Zamudio? Zamudio, la tercera. Irá la línea Penancino. Vamos, el primer lanzamiento Penancino, erró el número 10. Irá con el segundo intento, manos arriba, simple. Simple para él, simple para Penancino. Salida de Gerbaudo ahora. Pelota de Nacho, mete la pausa, la dejaba de faja para él mismo, para salir para el otro lado. André con la Americana, mete la pausa, Zamudio, le va a tirar, no, se manda por calle media, ¿qué hizo Zamudio? No, caminó, caminó. Clarito, se arrepintió de dar el pase en el aire. Claro, tenía que descargar. Se arrepintió, no sé qué quiso hacer Zamudio, cuando se mandaba quiso jugar y ahí, y ahí hizo los pasos. Balón de Penancino, de Porchietto, perdón, Penancino recibe, Penancino que va a jugar. A ver con esta, toma y acelo, García, busca el doble y falta, consigue el doble, doble. Doble de Unión de Sunchales, doble de García, parecía que venía la falta. Podía haber sido la falta de Gerbaudo, pero los árbitros no lo consideraron así. Tampoco la pidió Unión de Sunchales. No, Gerbaudo, André, André que se viene, juega para Zamudio, Zamudio con el Pato Borda, va a la cortina Zamudio, el Pato con el balón. Pelota para Stigmeyer, la media vuelta vendrá, ahí está, gran movimiento, doble. Doble de Huracán, doble de Stigmeyer. Buen movimiento del número 14, como siempre. 26 puntos para él. 36. 26. López, ¿qué dice el árbitro? Atance. La falta de Stigmeyer, la primera. A todo esto, 6 minutos 29 segundos para que termine el partido. Gana Huracán 62-48. 26 puntos para Stigmeyer, intratable como casi todas las noches en los partidos. López va para 13, erró López, le queda Gerbaudo que recibe el empujón de Penancino. Clarito el empujón, innecesario por otra parte. Penancino el 10. Sí, el 10. La cuarta. Reposición lateral desde el fondo para Huracán. Va a jugar Gerbaudo, Gerbaudo el Pato Borda. El Pato que juega. Borda con el André. Exigido llega. El Pato casi la perdió Huracán ahí. Borda que viene la media vuelta en la zona pintada. Le levanta la mano. Eso le dice. Técnico, y sí. Se lo ganó. Técnico. 7. Buzo, la segunda, claro. Quedó un silencio en el estadio, le reclamó claro, airadamente. Quedó entregado claro, ahí. Claro. Justo hizo un silencio en el estadio. Quedó regalado claro, para que no, le cobren el. Capaz claro, que si había ruido no pasaba nada. Eso es la que ayuda a la localía a veces, sí, como en este caso. Ah, no, pero está. Pero Chini, nada que no, decirle. Claro, pero justo que quede el silencio y convierta el simple el Pato ahora. Que quede justo en silencio y que y la gente te empieza luego con los murmullos. Abucheo. Y no queda otra. El Pato Borda, simple para el Pato, simple para el 10 de Huracán. Irá. Hoy fue por la falta, ahora por el técnico. Ahora el técnico, simple. Simple para Huracán, simple para el Pato Borda. 6 minutos, 7 segundos para que termine el partido. Juega André Gerbaudo, André.
pelota del número 11, Porchetto, que lo marca, casi la perdía ahí. Bueno, el Pato llegó un poco exigido. Zamudio, el toquecito para André, Tomás, Zamudio, Celo, sí, doble. Doble de Huracán, gran jugada. Zamudio y Germán André. Germán André lo asistió y Zamudio convirtió. Porchetto mete a la pausa, saca la pelota para Abuso por calle media, mete la detención. Juega la pelota ahora, Abuso, que la juega hacia afuera para Porchetto. Porchetto hacia abajo, García la media vuelta, a ver con esta. Erró García, recupera, corrige, doble y falta. Doble y falta para Unión de Sunchales. Falta del número 9, la cuarta, Otenti. Es Zamudio la cuarta. La cuarta de Zamudio. 66 a 50 para el marcador de partido arriba, Huracán. García, manos arriba. Sí, simple. Simple para él. Completó jugada de 3 puntos. 9 puntos para García. Hay falta de... El 6. Porchetto, sí. La segunda. Falta de Porchetto, la segunda. Hay cambio, viene Gonet. Claro, entra Gonet para tratar de resguardar a Zamudio para quizás los últimos minutos. Seguramente. 5 minutos 18 segundos. Juega André la pelota ahora. Lo marca el número 9, Porchetto. Viene André. La pelota queda en el sexto. Le queda García. García que quería salir de faja. Rebotaba en Gonet. Será reposición para el equipo visitante. Reposición para el equipo de Unión de Sunchales. El toquecito que venía de López para que le quede a Porchetto. Porchetto jugando con Cipolatti. Cipolatti con el balón, la pierde con Andrés. Se viene Andrés, camino al doble. A ver con esta. Doble de Huracán, doble de Andrés. Camino al gol solito y solo. Muy inteligente Germán Andrés en defensa. Es la segunda o tercera pelota que roba. Sí, robó varias hoy. Buzo. Y cuando no la robó, cortó solito. Ahí va López. Pelota de Sunchales. Zurbera que se viene, Romero también. No, Romero ya estaba. Zurbera descansa, López con la 5. Salida desde el fondo para el equipo de Unión. Romero y la pelota casi la perdía. López, perdón, número 14, que es García, venía a buscar el doble. Va con 2 lanzamientos. Y señor, falta de Steckenmayer, la segunda. 2 lanzamientos para el jugador visitante. Irá la línea García para los lanzamientos. 68 a 51 gana el equipo local, que es Huracán. 4 minutos 36 segundos van a quedar para que termine el partido. Por el torneo federal, lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, como siempre, con todo el deporte en la zona y eventos y demás. García, manos arriba, erró García. Erró el número 14, erró García. Vago en el segundo intento, García. Sí, simple. Simple para Unión de Sunchales. Salida ahora para Gerbaudo. Gerbaudo con la americana, 4 minutos y medio para la finalización del partido. Gonet jugando con Steckenmayer. Se va a unir igualmente Otea al panorama. A ver, con esta la media vuelta. Doble. Doble de Huracán, doble de Steckenmayer. ¿Cuántos puntos ya tiene Steckenmayer? 28. Se cansó de hacer doble hoy Steckenmayer, ¿eh? Porchetto, cuando sacaba la pelota, cobró la falta el árbitro. Al 15, Gonet. La segunda. Lo van a soñar a Steckenmayer los de Unión de Sunchales hoy, ¿eh? Sí. Lo van a pensar de aquí hasta el próximo partido. Porchetto va a la línea. 4 minutos 7 segundos. Porchetto va. Sí. Simple. Simple para Unión de Sunchales. Simple para Porchetto. 70 a 53. Va con el segundo intento Porchetto. Manos arriba. Sí. Simple. Simple para Unión de Sunchales. Será salida ahora para Huracán. Gerbaudo que va jugando. 4 minutos para que expire el partido. Gerbaudo, el Pato Borda. El Pato con el balón. La cacheteaba García. Le queda Steckenmayer. Ahí está Gonet. Consigue la falta Gonet. Va a la línea número 15. Y el árbitro que cobra la falta. De Romero la cuarta.
Va Goneta a la línea. 3 minutos 53 segundos. Va Gonet, manos arriba para él. Erró Gonet, erró Hernán. Va con el segundo intento. Hernán que busca concentración, bota la americana, manos arriba para él. A ver con esta. Sí, simple. Simple para él, simple para Huracán. 71-54. Salida de Porchito, la media vuelta, Germodo que lo presiona, Germodo que se cae. No hay falta, dice Peruccini. Ahí está, Buzo para tres. A veces parecía que era buena, pero dio en el sexto. 3 minutos 37, 36. El Pato Borda con el balón. Juega el 10, el pase para André. En la media luna casi. Sale ahora Gerbaudo. Gerbaudo de aquí para allá. La media vuelta, busca receptor, la pelota que viene para Stegmaier. Jugará el uno contra uno, a ver. Cuando bajaba la pelota se la cacheteaban ahí, se la tocaban. Ahí está Stegmaier. Goneta, el doble, viene, tira, recupera Gerbaudo. Gerbaudo, como siempre, recuperando todas. Se ganan los aplausos la gente de Huracán. 3 minutos van a quedar para que termine el partido. Gerbaudo, André, ahí Stegmaier. Doble. Y se floría Huracán en este partido. La media vuelta, Porchietto. Porchietto con el balón. Juega la pelota ahora. Buzo, García, saca la pelota Gonet, que cortaba. Se da reposición para Buzo. García, Buzo que la busca a domicilio, 2 minutos 38 segundos. Buzo que viene, Buzo solito, todo. Doble de Unión de Sunchales, doble de Buzo. Pelota de Gerbaudo. Gerbaudo que sale. Mete el freno en la media vuelta. Inteligente Huracán, ya va a jugar sobre los 24 segundos para asegurar el triunfo en casa. Nacho con el balón, ahí está André Gonet, que no la dominó en primera instancia, por eso en dos intentos la aguanta, se ganan los aplausos solamente por la lucha. La gente lo aplaude a Gonet. Por la lucha. No pudo convertir, pero la lucha que puso. Por la lucha que puso, no por el juego. Gonet, el toque, la regala Hernán ahora. Salida de Buzo. Buzo que busca el receptor, mete la pausa. Pelota para Porchito, se acomoda para tirar de tres. El balón que da en el sexto, la recupera Buzo. Menos de 2 minutos para que termine el partido. 1 minuto 45 segundos para ser exactos. El tiro que venía de Porchito, recupera Gonetti, sale Huracán. 2 por nada, 2 tiros Porchito, nada de 3. El Pato Borda de aquí para allá. Casi la doble falta. Casi la doble falta, pero tendrá 2 lanzamientos el Pato. El número 7, Buzo, la cuarta falta. Va a la línea el Pato. 1 minuto 37 segundos para que termine el partido. 73-56. Gana Huracán, manos arriba el Pato. Sí. Simple. Simple del Pato Borda. Va con el segundo intento, manos arriba. Simple. Simple para Huracán. Simple para Borda. Salida ahora del número 4, Loro. ¿Qué haces, Loro? Juega el 14, García. Penancino va al tiro de 3. La más complicada casi la convierte. Juega ahora Gerbaudo. 1 minuto 20 segundos. Pelota para Gerbaudo. Gerbaudo con el Pato se acomoda de 3. Triple de Huracán. Triple de Borda. Sale Penancino. Igualmente al Pato no lo estoy viendo bien. Ni en el último partido ni en este. Ahí está la media vuelta. Doble del número 14, García. Y hay minuto. Cambio, perdón. Yo no lo veo bien al Pato. No lo veo. Bueno, tanto que habían tirado los otros, dijo, así se tira el triple, dijo Borda. Claro. No tocó en nada. Se fue Gonet, ingresó Zamudio. Alguna dirá, pero metió el triple de más. Pero no. Cómoda victoria por 20 puntos de Huracán. Sí, cómoda. Por eso. Amplia ventaja para Huracán. Pero yo me refiero al partido del primero y el último cuarto de Huracán, muy bueno. Sí, ahí marcó la diferencia. El segundo y el tercero fueron un poco más parejos. Ahí está Zamudio, busca el doble. Lo tapaban, le queda la pelota a García. 47 segundos para que termine el partido. Será
irá a la línea García. Va a la línea García. Manos arriba. Salió de adentro esta literal. Nunca vi una que salga tan de adentro como esta. García eleva las manos. Simple ahora sí. Simple para el equipo de Sunchales. 78-59, salida de Gerbaudo. Pelota de Nacho, 40 segundos para que termine el partido. Y sea victoria de Huracán. Gerbaudo, Stigmeier. Stigmeier que va jugando con Sinos. Sinos con la pausa. La marca era de el número 13, García. Ahí está, busca el triple. Perancino que recupera. Perancino que va saliendo. A ver con esta, mete la pausa. La regala Perancino. 18 segundos. Juega Stigmeier, busca el doble, quedó corto. Stigmeier, ¿estamos de acuerdo que es la figura del partido? Indudablemente. Reposición por el fondo para Huracán. 14 segundos. 13, 12. André que tira apresurado para 3. Pero le queda la pelota a Sinos. Pelota de Gerbaudo, Stigmeier. Lo tapaba, salida, va a terminar, va a ganar, 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 va a ganar. Y ganó Huracán. 78-59. Fue victoria del dueño de casa frente a Unión de Sunchales. Ganó por amplia diferencia, superior en el marcador, superior en el juego. Ganó Huracán. Y ahora vamos a los números de Milena Redondo. El equipo local, Gerbaudo 5 puntos, Sino 6, Zamudio 9, Borda 10, André 13, Stigmeier 30 puntos y Gonet 5. Bueno, la visita, López terminó con 11, Porchieto con 6, Buzo con 12, Anderson con 9, Penancino 7, García 13 puntos, el goleador de la visita, y Zurbera 1 punto. Vamos a establecer la pausa, vamos a las notas y enseguida venimos para el cierre. Nos encontramos con Fernando Borda, victoria por amplia diferencia y la mantuvieron durante todo el partido. ¿Qué me podés decir vos? Sí, por suerte desde el primer cuarto entramos bien enchufados, creo que sacamos 10 puntos de entrada en los primeros dos minutos. Ellos vienen perdiendo casi todos los partidos, han ganado un solo partido. Creo que nosotros nos habíamos quedado con la espina de lo del viernes, que creo que lo hemos perdido nosotros, más que lo que ganó las parejas, así que bueno, hoy por suerte nos pudimos sacar esa espina y sacar una diferencia que al final de la temporada nos va a venir bien, digamos. ¿Qué trabajaron del viernes hasta hoy lunes para poder mejorar los errores del viernes? Perdieron, pero ahora obtuvieron una victoria importante. En cancha no hicimos mucho, creo que charlamos más que nada los errores que cometimos, planteamos un poco el partido de ellos, que por mucho tiempo marcaron zona, así que jugamos un poco contra eso, así que eso fue el planteo del entrenador. Creo que por parte no salió bien, en un momento en el tercer cuarto tuvimos algún bajón, qué sé yo, puede pasar cansancio o por ahí para la pelota que no entra, pero bueno, creo que cerramos un último cuarto bien con una buena diferencia. ¿Lo bueno que rescata de este partido? Eso, que de local no podemos perder, ya se nos había escapado con las parejas y bueno, creo que haciendo fuerte acá de local, con la gente, con lo que es el aliento de la gente, la verdad que la presión se siente para el rival. Y bueno, la idea es no perder local y rescatar algún partido de visitante. Creo que ahora el partido que perdimos el viernes lo vamos a tener que ir a rescatar ahora el domingo a serie, así que esa es la meta ahora. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a ganar de visitante. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a la gente que vino, la verdad que hoy lunes con todo el festival y todo lo que pasó, la gente vino igual y bueno, para ellos este triunfo. Y recibiste una ovación en el triple. Recibimos una ovación, sí, la verdad que la gente siempre me trató muy bien y bueno, por ahí con un regalito le dimos un poco más. Gracias. Listo, gracias.
my heart with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Muy bien, amigos, ahí compartimos el partido entre Huracán y Unión Sunchales. Usted lo vio, gran diferencia, gran ventaja en el marcador y también en el juego. Y bueno, ya dimos los números y demás. Así que muchas gracias por habernos acompañado a Luis, a Mile y a los muchachos. Gracias, Rodri. Gracias, Luis. Nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana con fútbol y ahora básquet, que está full, ¿no? Así es. Bueno, ha sido un gusto. Victoria de Huracán volvió otra vez al triunfo en el torneo federal. El próximo viernes vamos a estar con el torneo, con la Copa Santa Fe, la Copa Provincial de Básquetbol, debut de Central aquí en San Javier. Ha perdido los dos partidos de visitante Central, que va por su primera victoria como local. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.